1, 2, 1, 2. Hello, good evening. Wow. Good evening. Hi, teacher. Hi, good evening, teacher. How are you? So far, so good. Awesome, happy. Awesome. Happy, yes, to start a new module. Great. Okay. Do me a favor, everybody, please turn on your camera. And let's focus on the class. Okay. Okay, let's focus on the class. No more family, no more kids, no more dogs, no more home chores, no more food, okay? No more sleeping. Sit, have a notebook, a pen. If you have a notebook and a pen, that's great. Okay. Good, 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 good. Okay. Roberto, Alexander, Claudia, Sandra, Jocelyn, Carla, Elvin, and Carolina, please turn on your cameras. Whenever okay. You can, oh, Renee Alonso too. Okay, I didn't notice. Okay, so we're gonna do something first and is check your attendance. That's the first point. Because that's the first thing we're going to be doing. Sí, pero solo para terminar. Okay, every class start, we're gonna start checking the attendance. Wow, how many are we, guys? 20, great. Okay, let's do the attendance first. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Present, excellent. Alexander de Jesús Sánchez Soto. Here. Thank you. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano Crespín. Present, teacher. Elvin Alcide, I'm sorry, Elvin Arcides Aguizabal Martinez. Present. Excellent. Fátima Ifigenia López Ramos. Fátima. Okay, Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Okay. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Thank you. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Okay. Roberto Luis Umaña Orellana. Present, teacher. ¿Quién? Sabrina Mabel Latín Castro. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present, teacher. ¿Quién? Alan Christopher Abrego Brizuela. I'm here. Excellent. Carolina Ivette Romero Avelino. Johnny Vladimir Portillo Chávez. José Alfredo Sandoval Saravia. José Ángel Martínez Hernández. Juan Marcos Guzmán. Okay, good. Let's start. Okay, so I have placed you on mute because we're gonna start the class and I'm gonna start speaking English really fast so you can understand what I'm gonna tell you right now, okay? We're in intermediate one. This is meant to be the best course
the first verse course that you have. Okay, so ¿estará bien hablar tan rápido en inglés? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? ¿A que no? ¿Qué es eso, señor? Ok. Bien, vamos a meternos en algo ya de lleno de la clase, pero este es nuestro primer día y pues tenemos que hablar de ciertos detalles correspondientes al inicio de este nuevo módulo, que les felicito a los que pues han perseverado y pues están acá hoy. Y los que inician también, muy bien. Ok, ya vamos a hablar de la metodología y todo, pero primero vamos a tocar unos temas directamente de la metodología, digamos, de la manera en la que el curso se va a impartir, cosa con la que muchos ya estarán muy familiarizados a este punto. Bien, bueno, el nombre del curso, course, es English for Work Program, Intermediate Module 1. Ok, mi nombre es Rafael Antonio Rodríguez Linares. En la academia me conocen como Rafael Linares. Pues puede que haya otro Rafael. Ahí me dice el jefe, Rafael Linares. Siente que si usted se va a quejar por lo feo que soy o lo feo que hablo, hágalo, no tenga pena, pero diga que soy Rafael Linares para que me puedan identificar, ¿ok? Ok, veamos. So, vamos a comenzar con esta presentación que no se quiere mover. Ahí está, ok. Ahí está el feo otra vez. Y vamos a hablar de la formación académica de su teacher. He sacado relaciones internacionales hasta el cuarto año, no me gradué, seré honesto con ustedes. Acá en la presentación dice licenciatura en relaciones internacionales. Me encantó la carrera, ¿sí? No la logré concluir. Sí, me certifiqué como formador de formadores con la OIT hace poco. Tengo un diplomado en TICS para la enseñanza. Soy facilitador certificado del programa de inglés para el trabajo, que es lo que estamos impartiendo, y pues dentro de mi formación académica está ante todo el técnico administrador de empresas industriales, que fue como lo que más me ayudó con ese programa. Aprendí inglés desde que tenía 7 años, yo no fui a una academia a aprenderlo, no he salido nunca de El Salvador. Soy naco de nacimiento y aquí he estado, pero por algún motivo, cosas del destino, pues gracias a Dios se me dio fácil esto de hablar inglés, ni tan fácil, pero la realidad es que no me di cuenta de cómo lo aprendí. La realidad es que a los 15 años empecé a soltar la lengua y no sabía que hablaba inglés, todo porque desde los 7 años se me metió en la cabeza con un diccionario y música de Frank Sinatra, Nat King Cole, música jazz, que un tío que tenía como 5 títulos, el único que era estudiado en la familia, digamos, él me educó desde el 98, que me vine de Santa Ana, soy santaneco, y pues él tuvo a bien educarme a puro coscorrón y decirme muchas cosas, que me educó muy bien realmente con psicología a la inversa, y me amaba mucho, y yo lo amé mucho también, en paz descanse, pero sí, me ayudó muchísimo en la presión que ejerció en mí a rebuscarme por salir adelante en la vida. Y pues lo primero que me surgió fue esto, aprender inglés. Entonces fue muy bonito realmente la experiencia de haberme dado cuenta de que podía hablar inglés. Y rápido les digo, a los 35 años vine a darme cuenta de qué fue lo que hice para aprender inglés. Haber descubierto esto y estar viviendo solo durante 4 meses, separé un rato, sí, soy casado, tengo 3 hijos y todo, pero esto fue un momento de hacer una introspección, y les hablo de esto porque es nuestro primer día juntos. Yo creo mucho en la fuerza de voluntad de las personas, creo mucho en la ley de la atracción. Si tú deseas algo, lo vas a alcanzar. Cueste lo que cueste, sudes cuanto sudes, lo vas a alcanzar. Pero solo con eso, el sacrificio que hagas. Si no quieres aprender, solo vas a estar oyendo acá en la clase y no vas a hacer nada extra. Ya te voy a decir cómo. Bueno, mi experiencia laboral. Son como 12, 13 años de experiencia en call centers bilingües. Actualmente trabajo de 5 a.m. a 12 y media de acá de la casa en un call center. Y trabajo con una empresa de tarjeta de crédito, he trabajado con computadoras, un montón de cosas dentro de los call centers. Una experiencia increíble que te recomiendo muchísimo. Ya cuando tú sientas la confianza y hables súper bien, o uno de nosotros, teachers de acá de inglés corporativo, te digamos, mira, ya hablas súper bien.
No tenés ningún error gramatical cuando te expresas, tenés soltura al hablar, se te nota la confianza, la naturalidad. Anda, aplica. Entonces, yo te voy a recomendar mucho que hagas esto. Aplica a un call center de los que te digan que son más o menos, vea. No apuntes alto, apunta abajo primero. Practicas unos 6 meses, soltas la lengua más, y ahí sí, ya puedo aplicar a un mejor call center que pague unos 900, 1200 dólares al mes. Y puedo estudiar para dar clases de inglés. ¿Por qué no? Sí se puede. Ahora, esta inquietud te decía de haber descubierto cómo hablar inglés, cómo yo aprendí a hablar inglés yo solo, me llevó a ser gerente de una sucursal de inglés, bueno, de una academia de inglés muy prestigiosa. Costó igual, sube de profesor de inglés y pues luego crecí ahí. Aprendí a dar clases a profesores, a desarrollar profesores, que fue lo que hice con la OIT hace poco, lo certifiqué ese conocimiento, una experiencia increíble, de verdad. Y pues el técnico de administración de empresas industriales que va pegado a inglés para el trabajo, pues me ayudó mucho en relación de contabilidad, en relación a la contabilidad, a la administración de personal. Me gusta leer, eso es algo, y también ver muchos videos de desarrollo emocional, de Tony Robbins, que sigo mucho a Tony Robbins, que es un motivador personal. Bien, y aquí estaré, y de vez en cuando voy a detener la clase, cuando los vea todos achicopalados, hey, acuérdense, les voy a decir, ¿ok? Porque es importante la motivación. Si tú estás desanimado y venís a la clase muerto, aparte de venir cansado del trabajo, vas a venir muerto de ánimos, no vamos a movernos. Entonces, ya te explico por qué. Requerimientos para ingresar a la plataforma, acá a la clase, tu nombre completo, por favor. Y perdón que los noté, yo soy muy amigable, pero sí soy muy respetuoso, ténganlo en cuenta, jamás les voy a hablar mal, fuerte, pesado en la clase, ni mucho menos darles órdenes, no es así la cosa. So, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de las personas que están como recibiendo presencialmente la clase, pero no están inscritas, por obvio motivo no lograron el cupo, pues, ustedes saben, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Creo que ya se les había explicado un poco esto. Muy importante tener la cámara encendida en todo momento en la clase. ¿Por qué? Porque puede haber una auditoría de INSAFORM y en ese momento puede ser que, ya nos ha pasado que ha habido personas que se inscriben y ponen al hermanito o al tío a recibir la clase y por ellos se inscribieron, no sé si me explico. ¿Verdad? Entonces es muy importante. Algo que sí les voy a suplicar muchísimo, encarecidamente, es que minimicemos el sonido ambiente lo más posible. Sí, si oyen que a lo lejos viene el pan, ya va a pasar. Ah, voy a poner el micrófono mejor. Oye, a mi mamá le gusta estar viendo Betty la Fea mientras estamos en la clase. Uy, voy a poner silencio y cuando yo quiera hablar o me pide el teacher mi opinión en la clase, voy a participar, pero voy a poner atención en la clase. ¿Ok? Bien. Y lo más importante. Acá en inglés corporativo y la manera en la que yo pretendo enseñarles por dos motivos. Vamos a aplicar la ley de Pareto. ¿Sí? ¿Quién me dice algo? Y empezamos así. ¿Quién me dice algo de la ley de Pareto? ¿Alguien le suena eso? Hola, hola. No. ¿No? Ok. Siempre en una clase pedir voluntarios nunca va a funcionar, ok, así de que si los elijo de alguna manera no se sientan señalados, la clase tiene que ser participativa, si no esto no funciona, yo hablo un 20%, ustedes hablan un 80% y eso es lo que dice la ley de Pareto. ¿Quién tiene el 80% de las riquezas en El Salvador? Las 5 familias. Sí, el 80%, o más el 20% tiene la riqueza del Salvador, quise decir. Ok, mujeres de los 100 pares de zapatos que tienen en el closet, ¿se ponen un 20% o un 80%? 80%. ¿Un 80? Ay, no sean mentirosas. Y nosotros los hombres de todas las corbatas que tenemos, de las 5 corbatas que tenemos, ¿cuántas corbatas nos ponemos? 2. No, un 20, siempre, una vez, la misma, aparecemos fotos, decimos, es lo mismo. Entonces, siempre va a existir ese balance. Y es bueno, entonces en esta clase lo vamos a hacer así. Yo voy a hablar un 20%, ustedes un 80%. ¿Ok?
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que lograr que la clase sea muy dinámica, muy participativa, y eso solo lo vamos a lograr si tú de verdad quieres aprender inglés. A mí nada me cuesta venir y hacer mi trabajo. Fácil, facilísimo. ¿Sí? Y se lo digo de corazón, o sea, y soy muy transparente y quizás ese sea un problema de toda mi vida, pero bueno, soy muy empático, ¿okay? Me pongo mucho en los zapatos de las demás personas. Y número dos, soy muy sobreprotector, me importa mucho las demás personas. Yo creo mucho en la buena voluntad de la gente y a veces las personas no le dan importancia a eso. Pues te pido que si estás acá es para aprender inglés. Y para aprender inglés ya a este nivel, y esa es la segunda razón por la cual dice esto de participación activa, es el hecho de que no vas a venir a la clase solo estar con los ojos cerrados. Yo sé que estás cansado del trabajo y todo, pero hace de este el mejor momento de tu día. ¿Sí? Hay una cosa que se llama el battery level, el nivel de batería. Empezás el día con la batería cargada. Pero a medida que el día va avanzando, se te va descargando la batería y este horario es el matador. O sea, ya llegas al punto de nivel más bajo de tu batería. Pues te digo algo que aprendí dando clases. Solía dar 14 horas de clase y todavía sigo con esto. Gracias a Dios, después de la pandemia, pues tuve que agarrar un trabajo con el seguro. No, porque por lo del seguro y todo, ¿no? Pues salgo a las 2:30, entro a las 2 a clase, salgo a las 5:15, me voy corriendo con mi hijo para el gimnasio y ya empezamos los dos. Gordito tiene 12 años y pues eso me ha animado muchísimo. Salimos con el perro a correr o vamos al gimnasio, vamos juntos, regreso acá, me pego una bañada, venimos, doy la clase de 8 a 10, me quedo subiendo videos, me acuesto a las 12, me levanto otra vez a las 4:30, otra vez al trabajo. Esa es mi rutina. El sábado es lo peor, me levanto para dar clase de 7 a 2:15, trabajo de 2:30 a 10 en el call center. Okay. El domingo trabajo de 7 a 2:30. El único momento que tengo libre es el domingo en la tarde. ¿Y cómo hace? No sé. Honestamente me he vuelto workaholic. Pero me encanta ser workaholic. El trabajar es lo que te da vida. A mí me da vida. Y te voy a decir por qué. Perdón que me extienden esto. Nos quedan 3 minutos. Bueno. Sí, 13 minutos para nuestra introducción. Ya les voy a dar su oportunidad para que ustedes interactúen también, que es lo más importante de esto. ¿Por qué es importante trabajar? ¿Por qué es importante hacer algo para desarrollarte? Siempre en todas mis clases, desde hace 7 años que estoy dando clases, eso faltó en esta presentación. Pues 7 años ya de experiencia dando clases, siempre le digo a los alumnos, porque leí un libro que se llama La Única Cosa, The One Thing, The One Thing, un libro de gerencia que me desarrolló muchísimo, créeme, para desarrollar personal, para administrar personal. Y decía, solo hay una cosa importante en la vida. ¿Cuál es la única cosa importante en la vida? Todos solemos decir, ah, Dios, la familia. Ok, sí, Dios está aquí contigo y lo tenés presente a cada rato. Pero ¿quién gobierna tu vida en realidad? Es tu inconsciente. Todo el día y te pasa machacando. Te vas a acostar y no se calla. En la iglesia le llaman la loca de la casa. O sea, todo el día pasa la razón. Teque, 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 teque. Entonces, logra dominar eso. Logra tú entender que tú tenés el poder para hacer lo que querás con tu vida, no con la de los demás. Entonces, una cosa tenía que hacer yo, entendí en mi vida, si quería salir adelante en la vida, si quería ayudarle a los demás, y era trabajar. Entonces, trabajar duro y dedicarle tiempo de calidad a las cosas de importancia. Sí, la iglesia, la familia, a mí mismo. Hacer ejercicio es lo más importante ahorita para mí. Si yo estoy gordo, les voy a dar una clase aburridísima. ¿Sí? Entonces, tienen todo atado, ¿sí me entendés? De una cosa viene todo lo demás. O sea, sé bien una cosa nada más en tu día a día y todo lo demás vendrá por añadidura. Por experiencia, se lo digo. No les voy a decir algo que me he inventado. Siempre trato de tener todo lo que digo en base a lo que he vivido. Ojo con eso, ¿eh? Porque así doy las clases también. Les voy a enseñar y se van a ir dando cuenta que cuando yo digo algo que me parece que tal vez no conozca un idioma o un verbo frasal, se lo voy a recalcar. ¿Qué es lo importante en este curso? Y me muevo rapidín. La asistencia al 100% de las clases.
La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, tú te logueas a las 8, salís a las 10. Esas 2 horas son sagradas en tu día a día de lunes a viernes. No te logueas, no te metas al programa. Es decir, sí, pues si ingresas tarde, ni modo. Pero es que, teacher, a veces vengo en el bus. Muchos alumnos lo que hacen es conectarse y pues avisar, ¿no? Voy a estar en silencio con la cámara apagada porque vengo en el bus. Chivo, venís escuchando la clase. La asistencia se toma en 3 ocasiones. 8 p.m., lo que acabamos de hacer. 9 p.m. y a las 9 y 55 p.m. A mí no se me va esto en este programa. Se tomará como válido escuchar participante decir presente o present. Creo que ahí se equivocaron en la redacción. Y tener la cámara encendida. Ojo, en ese momento, cuando se pasa lista, es cuando usualmente se hacen auditorías de parte de los encargados del programa, ¿no? Entonces, es muy importante la cámara encendida en todo momento, pero en especial, al pasar la lista. El nombre completo y la cámara encendida. Los días, todos los días, tenemos sesiones 1 a 1. Cada participante será asignado 10 minutos, ¿ok? Al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. No hay permisos disponibles, es decir, tú me puedes, bueno, aclarándolo de los 10 minutos, tengo un listado y yo les voy a ir avisando. Por ejemplo, el día de hoy, no sé si se podrá, no lo voy a poder ver. Bueno, el día de hoy le toca a una de sus compañeras, súper rápido, no está acá, perdón. Quiero asegurarme de mencionarlo en este momento, pero no voy a poder porque estoy presentando. Bueno, ya les digo a quién le toca. 10 minutos. Después de las 10, solo esa persona se queda, los demás nos vamos. Salud. Y me quedo con esa persona. 10 minutitos nada más. ¿Para qué? Para que esa persona me diga, mire, yo siento que esto me falta, que esto otro, en esto fallo. Y lo más común es, fíjese que yo lo entiendo, yo lo escribo y yo lo leo. Pero hablarlo es lo que no puedo. Y es la verdad, porque toda la vida siempre tuviste clases como esta presentación. Solo el profesor se dedica a hablar. Y tú, ¿cuándo tuviste la oportunidad de hablar? Entonces aquí va a ser al revés. Primero Dios, ¿verdad? Si tú me ayudas en eso, tú vas a hablar. Así de sencillo. Yo procuraré presionarlo, si me lo permiten, para poder aplicar lo que he aprendido a nivel personal, para desarrollar a las personas y que suelten su lengua, ¿ok? ¿Por qué dice permisos no disponibles? Está fuera de mi control, fuera del control de inglés corporativo, poder decir, ay, si le vamos a dar un permiso, está enfermo, se quebró un pie o algo, o tuvo una emergencia, hasta eso, no pueden, no hay como justificación ante INSAFORP. Allá, pues, no aparecen los minutos en el programa, pues, ni modo, se deducen del total. Ojo con eso, ¿eh? Hay un mínimo de asistencia, me parece que es el 85%, tenés que estar acá. Muy importante, ¿eh? Yo comprendo, hay emergencias, lo entiendo, te puedes enfermar de COVID, Dios no quiera, ¿verdad? Pero es de recalcarlo mucho, ¿eh? Dale importancia al programa. ¿Cómo se evalúa? Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. La plataforma a la cual ya se les ha dado acceso, según entiendo, se encuentra en la plataforma justo después de cada clase. Es recomendable que vayas revisando. Lo ideal es que tú hagas primero los ejercicios de la plataforma, luego ingresas a la plataforma, luego ingresas a la clase, y si tienes alguna duda me dejas saber. Mire, teacher, fíjese que hice este ejercicio, pero no entendí esto y esto y esto. Y yo te puedo decir, durante la clase lo vamos a ver ahorita. Aclaramos cada duda y después lo vuelve a realizar. Se puede hacer más de una vez la evaluación. Ojo con esto. Se puede hacer más de una vez los ejercicios y las evaluaciones para las personas nuevas. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. Por unidades vamos avanzando y vamos completando la plataforma. La fecha límite para terminar el examen medio, el midterm, en este caso, en este módulo, sería el lunes 26 de julio. Vayan tomando nota. Igual este video yo se lo voy a enviar al final de nuestra clase. Yo tengo la costumbre de enviar el video que subo. Una vez lo empiezo a subir, envío link y les aviso, se está subiendo. Eso alrededor de las 11 más o menos. Siempre envío el link y ahí les queda para que el día siguiente lo puedan ver. La fecha límite para terminar el examen intermedio era esa. La fecha límite para terminar el examen final
Es el lunes 16 de agosto, es decir, cerramos el curso el lunes 16 de agosto antes de la medianoche. No, esa no es la fecha final del curso, luego les digo. El manual puede ser descargado de la plataforma. También se les agregó en el chat, ¿verdad? ¿Quién me confirma? ¿Sí está? ¿Se les agregó en el chat el manual? Yes, teacher. Yes, okay. Yes. Very good, okay. El manual puede ser descargado, les decía, ya está ahí. Entonces, eso es como lo más importante. Y últimas reglas, les decía, tener en silencio el botón, ¿verdad? Apagar el micrófono. La cámara encendida, el chat, vamos a ocupar mucho el chat para hacer esto más dinámico, los breakout rooms lo vamos a ocupar bastante también, y hay un botón que dice ask for help, ¿verdad? Todo esto está en su plataforma Zoom y le vamos a dar uso a cada una de las herramientas pues con la intención de ser más dinámica y participativa la clase. Bien, tengo 4 minutos para que ustedes hagan cualquier pregunta in English and in Spanish if you want to know more about me, if you have any doubts, let me know. ¿Alguna pregunta que tengan? Have a question. Yep. What is the principal theme that we are to see? What is the principal topic? The principal topic. Well, in this module, we're going to talk about first the food service, restaurant, service progress design, talk about schedules on the second unit. Still restaurant, occupational safety, health administration, food handling, personal hygiene, higiene personal, okay. Six steps for writing a schedule to control labor cost. Vamos a hablar de costos para cómo agendar los horarios y todo para ser más efectivos en cuanto a costos. Luego, vamos a hablar de training assessment needs. Uf. Necesidades de entrenamiento en el personal. Eso les va a encantar. Yo tengo una dinámica en la que ustedes van a crear prácticamente un plan de desarrollo de personal en base a las necesidades de entrenamiento de su personal. Teacher, pero yo trabajo de recepcionista. ¿Yo qué voy a saber de eso? Uy, pero ¿y a quién le va a decir el jefe? Mire, Lucía, hágame un cuadro de los horarios de todos y qué es lo más factible, quién gana más, quién gana menos, a quién podríamos tener trabajando menos horas para reducir costos en la planta. Me explico. Pero yo no trabajo de eso todavía. Ah, pues un día Dios le va a regalar a usted tener un trabajo así. Y entonces va a decir, juela, sí jefe, yo me lo sé. Y en inglés, ¿quiere que se lo haga? ¿Usted habla inglés? ¿Para se lo haga en inglés, jefe? No, hijo. Sí me explico. Ok, así de que no me vayas a salir como que yo no entiendo de eso. Tranquilo, el inglés es tan fácil como, bueno, en mi experiencia desde los 7 años, por eso te digo que no supe cómo vine a hablar inglés, porque yo, ¿sabes qué hacía? Y aquí va la clave, primera clave, yo andaba un cuadernito siempre, y andaba en la calle y decía, ¿qué es un poste? ¿Cómo se dice poste? How do you say poste in English? No sabía si hablaba en realidad. Pero esa base de vocabulario hizo que alcanzara un nivel de autocorrección. Así como aprendiste en inglés, español, perdón. Por ejemplo, a mí cuando vine de Santa Ana, vine diciendo, ya son las una. Y una prima que me quería mucho, hija de mi tío. La una, me decía. Ay, ya es la una. Ya son la una, le decía. No, otra vez. Ya es la una, me decía. Vaya, pues, la una. Hasta que se me quedó. Autocorregirte te va a ayudar mucho. ¿Cómo lo logras? Tengo un minuto. Les voy a enviar dos listados de verbos. ¿Ya tienen listados de verbos? ¿No? ¿Nunca han tenido? Sí, pero no está de más un material más. Excelente. Ok. Les voy a enviar 2 PDFs o 3 adjetivos y verbos. Ok. Muy importante. El vocabulario es la base. ¿Qué es lo que sigue? Pues agarrar la gramática, ¿eh?
agarrar la gramática. Yo te puedo explicar la gramática mil veces, pero si tú no la pones en contexto, pues nunca te la vas a aprender. ¿Qué es el contexto? Yo, donde estaba de gerente, solíamos presionar a los estudiantes. Aprendete 5 verbos todos los días. 5 verbos todos los días y me los tenés que decir. Si no te lo sabes, no te dejo entrar a la clase y te quedas afuera haciendo 25 líneas por cada verbo. Hasta que te las memorices, vuelves a entrar. ¿Sabes qué pasó? Hubieron muchas deserciones y empezó a bajar el nivel de estudiantes en la academia. Pues, ¿qué hice yo? Empecé a ver muchos videos sobre desarrollo emocional, cómo funciona el cerebro y todo esto, y entendí que el cerebro no entiende órdenes, sino que entiende instrucciones. Dígale usted a su esposo, no vayas a venir borracho. ¿Cómo va a llegar? Te lo aseguro. Le diste una orden indirectamente. Entonces, no, mira, por favor, vení bien hoy en la noche. ¿Oíste? Te conviene. Ya le endulzó y el hombre va a llegar bien. Si me explico, lo mismo entendí. Agarro un verbo, agarro una palabra y los ocupo colores, ¿eh? Un lapicero de 4 minas. Lo que más importante, el verbo en inglés, en rojo, el significado a la par en español, en, no sé, en negro. La palabra relacionada al verbo, ¿ok? En rojo, en inglés, y en negro, en español. Y empiezo. Positivo, negativo, pregunta. ¿Ok? Jump. Rope. I jump the rope every day. I don't jump the rope every day. Do I jump the rope every day? Como todo eso está en color y a mi cerebro le encantan los colores, ¿sí? ¿Cómo se dice? Inconscientemente estoy dándole órdenes a mi cerebro de que se memorice eso. Y te lo aseguro. ¿Te vas a aprender las 5? No. Paré todo otra vez. 2 verbos, te vas a aprender 2 palabras todos los días. Ey, pero de eso, no hacer nada todos los días. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona, te lo dice alguien que ha hecho que una mujer que vendía pastelitos en La Libertad, al ver esto, lo hiciera todos los días y fue mi primer experimento con esa tarea. Y pues salió de vender pastelitos y ahorita está trabajando ahí en Teleperformance, ganando $750 al mes y todavía vende pastelitos y saca adelante a su hija porque es mamá luchona. Se llama Ivette. Vamos, la conocerán tal vez, pero bueno. Una excelente persona. ¡Se puede! ¡Ey, si yo pude! Yo iba a moler maíz, a render pan francés cuando estaba chiquito por la culpa de mis papás que se separaron. Mi mamá agarró por Estados Unidos, mi papá agarró con la droga. Y aquí estoy. ¿Y qué fue lo que me motivó? Las ganas de salir adelante. Simplemente, no me la pico, ojo, sino que me gusta decir esto. Si alguien tiene la necesidad, lo va a hacer. ¿Sí se puede? Claro que se puede. Entonces, ¿alguna pregunta antes de que empecemos la clase de lleno? Y que jamás vuelvan a escuchar a este hombre hablar en español. Ajá. Come on. Hey, una cosa de antemano. Si me ven cantando al inicio de una clase o algo, síganme en la corriente, señores, porque a veces me pongo muy hiperactivo, soy una persona muy feliz, o al menos procuro serlo siempre. Podré tener 39 años, que nadie lo ha preguntado, tengo 25 aquí, y siempre voy a tener 25 años aquí, jamás voy a envejecer aquí. Entonces, siempre me van a ver tratando de sonreír, se me ven apagado y díganme, hey, teacher, what's going on? What's up? Why are you so sad? Right? In English. Okay? ¿Alguna pregunta? No. Bien, esto de la tarea que les acabo de enseñar, esta dieta que les acabo de decir, lo voy a reforzar en los minutos, los 10 minutos con cada uno que vayamos moviéndonos. Ok. De igual manera, les voy a enviar un PDF con ejemplos de cómo hacerlo. Ojo, esto solo es una sugerencia. Lo más importante en este curso es la plataforma, la asistencia y tener encendida la cámara. Roberto, Carla, Sandra, se me movieron. Alan, okay. Isela. So let's go, okay? Questions? No questions? Hable ahora, okay, parece. Excellent. Juan Guzmán. Okay, bueno. No tuve la oportunidad de presentarme al principio porque llegó el audio. Creo que ya no se vale decir presente. Sí. Claro que sí. Que... La pregunta en ti es. A la plataforma, creo que la indicación que se dio
Perdón, Juan, repítame la pregunta y como último recurso le escribimos en el chat. Para ingresar a la plataforma que usted menciona. ¿Sí? ¿Está algún link en el grupo de WhatsApp? Porque de hecho también recién le acabo de dar ingresar al grupo, no había visto ese enlace para ingresar. Ok, sí, la plataforma es prácticamente una página web que termina en .net. Yo les voy a compartir ese enlace. Ok, inglescorporativoonline.net. A ver, inglescorporativo.net. Esa es la plataforma. Ahorita se la voy a enviar al WhatsApp, súper rápido, para que ustedes puedan ingresar. Si eso no les funciona, pues alguien de soporte técnico con gusto en el chat les va a corresponder. Ojo, aclaro, gracias Juan por esa participación. Mi trabajo es que aprendan inglés. Sí, les agradezco que se reporten conmigo si no van a poder estar o por algún otro motivo, lo que sea. Sí, les agradezco que me reporten. A mí, miren, no tengo acceso a la plataforma. Yo lo que les voy a decir es, póngalo en el chat, por favor. Mire, voy a llegar tarde. Póngalo en el chat, por favor. Porque necesito que la administración esté al tanto de eso. ¿Sí me explico? Y sí, está bien que me informen a mí. Les agradezco y lo voy a tomar muy en cuenta. Y hasta yo lo voy a reportar también en su momento. Pero me ayudarían muchísimo haciéndolo directamente en la plataforma. ¿Ok? ¿Cómo encuentro a alguien de administración en el chat? En el chat, perdón. Me voy a donde está el grupo, ¿no? Y ahí encuentro el logo de Inglés Corporativo. Todos ellos son los encargados de la administración, ¿ok? ¿Algo otra preguntita? Vamos, chicos. ¿Qué nos pasamos? No. You sure? Teacher, okay. Have otra. Uh-huh. When I want to inside the platform, said you have to put your email, and the access is 1, 2, 3, 4, 5. Four, yeah? Five. Uh-huh. Yeah, but say me that email is not registered. It's not registered. Okay. You have to use the email that you gave when you registered online, when you registered with the administration. Tienen que ocupar el mismo. That's email is Johnny when Vladimir. Let me see, Johnny Vladimir Portillo Chavez. Okay, solo te voy a leer la segunda parte. _ Portillo88@hotmail.com. Yeah. That's the one? That's the one. Okay. Teacher, I have a question. Can you repeat again, please, the password? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. You're welcome. So, Johnny, do me a favor. Report this problem on the chat, the WhatsApp group. Okay. 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 Yep, you can text Jonathan or anybody on the group that has the logo, Elena, Jimmy, or Flor Sanchez. They are on the WhatsApp group. You can text them directly or just do it on the general chat. Okay. That's it. Well, any other questions? We will evacuate any other question as we move on through our book or through our classes, okay? So, let's begin. So why am I telling you work in a call center? It's not just the experience, it's to get a good accent, okay? After some years, you can get it. So let's start the class, okay? First thing we're gonna talk about is the starting question. What is your favorite restaurant? One more thing that I want to tell you. Se me olvidó decirles algo. Bienvenidos a Intermedio 1, señores. Aquí ya no es de estar leyendo tanto en el libro, estar viendo tantos ejemplos gramaticales en el libro o haciendo ejercicios.
aquí empezás a desarrollar, o espero yo, mi expectativa es que en intermedio 1 empeces a desarrollar tu propio critical thinking, tu pensamiento crítico, a crear tus propias ideas como lo hiciste cuando aprendiste español. ¿Sí me explico? Te voy a pedir que seas muy participativo en la manera de que tú digas lo que pensás en inglés. So let's go. What is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? What makes this restaurant a special place? Okay. What is more popular in your city? Takeout or delivery service? What is more popular? So let's go with the first question. What is your favorite restaurant? Dun, 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 dun. So, excuse me. Yep. Are you sharing screen? You know, because I can see it. Can you slide your fingers? Are you on the cell phone? Yeah, of course, but I can't. Can you swipe your fingers on the screen? Yeah, I know that, but I can't, you know, the okay. screen is dark. It's dark. Oh, thank you. Thank you. How about now? Yeah. Yeah, that's better. Okay. Yes. Give me one second. Thank you. Okay. Still good. Okay. Thank you for letting me know. So what is your favorite restaurant? And I'm going to repeat it. Don't get scared. This is just my mouth. Oh, okay. So I said, what is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? Repeat, 1, 2, 3. What is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? One more time. What is your favorite? Sorry. What is your favorite restaurant? Restaurant. 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 Okay. Okay. What is your favorite restaurant? Me disculpo de antemano, son nuestras primeras clases. ¿Y este por qué se acerca la cámara? Ah, clases virtuales y presenciales. Lo más importante es que tú le veas la boca a tu facilitadora, tu profesora, tu coach, como le quieras llamar. Articular. Si tu profesor está hablando demasiado rápido, como yo empecé la clase, no le vas a entender nada ni le vas a poder copiar los movimientos que gesticula. So, mucho ojo, fíjate siempre mi boca fea, lo siento, pero trata de imitar la articulación. Y en esta clase no es la velocidad lo que importa, por favor, no quiero gente corriendo, ¡rum! No. Articula cada palabra. What is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? Go. What is your favorite restaurant? What makes this restaurant as a special place? What makes this restaurant a special place? We're getting there. We're getting there. A special place. Good job. What is more? Okay. What is more popular in your city? Takeout or delivery service? What is more popular in your city? Takeout or delivery service? Perfect. Okay, so let's talk about it. I need one example. What is your favorite restaurant? Say me, Sabrina, me, Ada, me, Alexander, me, Johnny. Go. Me, Jocelyn. Excellent. Thank you. Me, Jocelyn. What is your favorite restaurant? Well, teacher, my favorite restaurant is Carne Calle. What? I'm sorry? Carne Calle. Carne Calle. Yes. What? Really? Yes, Carne Calle. What makes this restaurant so special? It's a restaurant where you can order just hamburgers. And it's very, very nice.
the name of the hamburger, sorry, are very original, like inalcanzable. And this is nice. The unreachable. That's the name of the hamburger. Yes, that's right. Wow, that's a great business. Where is it? San Benito. San Benito. Really? Just one branch? Yes. Good English. It's the only one that I know. Excellent. Is it takeout or delivery service? Takeout. You have to pick up the food, guys. Take out, pick up the food, and leave. Bye. Thank you. Got it? Well, teacher, sorry. It's not just for takeout. You can eat there. Yes. Of course. Okay, good. But do we understand, everybody, do we understand the concept of takeout? Yeah. Yes. Yes. Perfect. Okay. Got it? Got it. Excellent. If I say got it, you say got it. Great job. Okay. Thank you, Jocelyn. One applause for Jocelyn. Thank you. No, like this. Yeah. Deaf people do this to make applauses. Great job. Okay, someone else, another volunteer, say me and your name. Me, John. Okay, John, tell us, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is La Ola 10. La Ola 10. Don't you know? No, I don't know it. What okay. makes this restaurant a special place? You can watch a beautiful sunset. This really? Restaurant is in from the sea. In front of the sea. Really? Where is it? Yeah. Is it in La Libertad or La Costa? Exactly. Exactly. La Libertad City. Surf City. Yeah. Awesome. Coming soon. What is more popular? In that place, well, in for the restaurant, is it takeout, delivery, or you can eat there? I can watch that is more popular, delivery service, unbelievable. Repeat, I can tell? Repeat. I can tell. I can tell that delivery is more popular? Delivery is more popular. Okay, I can tell. Okay, Nancy, great job. Okay, so this is your mission right now. What I said is I can tell. So it's like saying, well, I have the experience there on the restaurant. I can tell, or I will say, I can tell that delivery is like their strongest part. Okay, we'll say. Great. Okay, so this is an example. Let's apply the example. Make these questions to your classmates and have a natural conversation, guys. Don't write. You need to speak. Got it? Got it. Got it. Okay. Got it. Got it. Nobody stays here. Camera on, please. Go there again. William, Jocelyn, Carolina, Isela, please. Okay, this is gonna be really short. Okay, please accept the invitation. Let's have a conversation. We are on page 9. Let's go. One. So far, so good. And you? Nice. Very nice. Okay. Okay. Let's do a practice. Okay. Then let's start working. Remember the equation. Okay.
Miguel, tell me, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is Koi Sushi. Oh, nice. Tell me, what made this restaurant a special place? I don't know. They are very attentive and the food is delicious. Also, I love Japanese food. Oh, nice. And what is more popular in your city? Takeout or delivery service or eat there? The most popular is takeout in this restaurant. Okay, nice. Yeah. Thank you, Miguel. Okay, you're welcome. Okay, Juan and Alan, welcome. Hi. Hi, Alan. What is your favorite restaurant? Well, it depends. If I visit my, for example, I every year I visit El Bracero a Taco with my family, mm-hmm. and for a special occasion, for example, birthdays and whatever. And but when I go out with my friends, I prefer visit, for example, Cadejo or some place that we like to relax or forget everything about the job. And in my case, I prefer visit the Ataco restaurant because it's more comfortable and it's a place that you can walk around, and that's the main things I love. To visit the place. Very nice. Very good. Thank you. Let me make a stop. Thank you. If you notice on your chat, I'm texting you some points that we need to improve. Easy things. Guys, I want to tell you, I'm happy to be with you. You speak English, and that's awesome. You make my job, easier. And at the same time, more difficult, but that's why, because I need to, I will need, if everybody, let's say the 80% of the class speaks English, I have to develop myself a little bit more and become Super Saiyajin Fase 3, okay? And start developing the topics to give you more vocabulary, you see? That's a challenge for me, and I love it. Let me know if my microphone doesn't work well, because it's the oldest microphone. I like your voice. Wow, thank you. It's the first man in the world to say that. I'm just kidding, don't worry. Oh man, it sounds great. No problem, I'm just joking. It sounds good. Hey, Jocelyn, you say restaurant. Restaurant. Yeah. You don't say it's restaurant or restaurant. No, restaurant. Restaurant. Doesn't matter, right? Restaurant. Torant. Restaurant. Very good. Second, you say birthdays. Birthday. I say that. You said it, right? No, who said birthday? I say it. Alan. Birth. Yeah. Hey, birthday. Yeah, TH, birthday. Very good. Birthday. Alan, I prefer visit. I prefer to visit. Oh, I always forget the two in the middle. Practice. I like to go. I love to go. I want to visit. I need to pay. Yeah, necessity verbs. I prefer to. Good. Okay, thank you. Keep going, guys. We have to go to another room. Thank you. You're welcome. You, Jose Antonio, and tell me, what is your favorite restaurant? Okay, I came there. I have been restaurant favorite, and I think. Do you
you said you don't have the favorite restaurant, and tell me, what is your favorite food, for example? Do you do you prefer pizza, hamburger? My favorite food is Pizza Hut. Pizza Hut. You prefer you, this is your favorite restaurant in this case. Probably. Mexican food and Pizza Hut and mariscos. Which one is the ingredients that you would like to prefer the pizza, Jose? For example, I prefer the meat and cheese. And you? And I prefer meat and what did you say? Angus? Angus. I don't know. Angus. Come on, Mario Bros. Mushrooms. Oh, toads. You can say toads or mushrooms. Ongles. How do you say in English? Okay, let me send this first. Okay, you say mushrooms. Mushrooms. Correct me if I'm wrong. Mushrooms or mushroom. Toads. Mushroom. Okay. Oh, I'm sorry. It's a U. Mushroom. There you go. Mushroom. Oh my God. It's an R. Don't pay attention. Mushroom. There you go. Mushroom. That's the one. You can say toad as well. Toad. Okay. Okay. So let's see. You said some things. You say restaurant, not restaurant, restaurant. 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 No, restaurant. Ahora hagamos la fresa. Restaurant. 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 There's a nice restaurant. There's a nice restaurant on the corner. There's a nice restaurant at the corner. At the corner, there's a nice restaurant. Restaurant. Okay, restaurant. Which are the ingredients that you prefer on a pizza? Structure, you're getting there. Which are the ingredients that you prefer in the pizza? What do you say? Okay, and Jose Antonio, repeat. How do you say palabra in English? How do you say palabra in English? How do you say words in English? No. How do you say palabra in English? How do you say pupusa palabra in English? How do you say diente in English? Yeah. When you want to know how to say something in English, you say, how do you say in English? Okay. How do you say something in English? How do you say saltar in English? Oh, you say jump. And that's the way you reply. You say, okay, jump. Got it? How do you say? We will be learning those things little by little. Don't worry. Okay. Okay. Good. Thank you. Keep going. We're going back in 1 minute. Do it one more time. Ada, answer the questions. What is the food truck located? Miriam? You? What is the food truck located? Sorry? Where is the food truck located? What is that? The special place. No, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado?
is a my dress. Branches in Ilopango. There are branches in Ilopango? Two branches. There are two branches in Ilopango. Okay. In Ilopango. Good job. Okay, let's go back. Okay. I think we're all back. Let's see. Yep. Let's move on. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present, teacher. Alexander de Jesús Sánchez Soto. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Carlos Armando Duarte. Okay. Claudia Marisela Solano Crespín. Claudia Marisela, no? Thank you, thank you. Elvin, Jocelyn, and Alexander, please, camera on. Camera encendida. Elvin Arcides Aguizabal Martinez. Present. Aguizabal. Thank you. Fatima Ifigenia Lopez Ramos. Fatima, no, okay. Chicos, tengo a Fátima el día de hoy para la sesión 1 de 10 a 10 y 10. Si alguien más quiere quedarse, de los que... Bueno, déjenme ver esto rápido. José Antonio Cubías Hernández. Present. ¿Se podría quedar 10 minutitos después? Yes. Excellent. Ok, ahí estamos. Very good. Me parece perfecto, de hecho, José Antonio. Vamos a hablar mucho, ¿ok? So, let's see. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Isela Liliana Miranda Espinosa. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Present. Miguel Ángel Paz Landaverde. Present. Hey, Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. René thank you. René Alfonso Madrid Escalante. Present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Reina Marisabel. Roberto Luis Umaña Orellana. Present, teacher. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. It's Castro. No, Castro. Yes. Sorry. Sorry. Intonation. Okay. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. Thank you. Alan Christopher Abrego Brizuela. I'm still alive here. Present. Excellent. Carolina Ivette Romero Avelino. Johnny Vladimir Portillo Chávez. José Alfredo Sandoval Sarabia. José Ángel Martínez Hernández. Juan Marcos Guzmán. Present, teacher. Perfect. Are you in the Freedom Port? Are you in el Puerto de la Libertad? Yeah, that's me. Okay, thank you. Okay, thank you. Sorry, guys. It's just that my wife sent a picture of Homer Simpson. My wife sent me a picture of Homer Simpson doing exercise. And it says, during the week, on the weekend, a hamburger.
like, how dare you, right? Okay. That's not funny. It is what it is. No, I'm not. I don't do that. I'm not eating pupusas. 2 weeks without pupusas. 2 weeks without pupusas. Can you believe it? It's crazy. Okay, guys, areas of improvement. Let's go with areas of improvement really quick. Can somebody tell me really quick what is an area of improvement? Nope. Okay, we need to practice. There is no E before the okay, so we say a special. Repeat, a special place. A special place. Okay, a student. A student. Ah, that's too easy. Repeat, stop. 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 Stay. 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 Okay, small. Small. What? Okay, very good. So, okay. Student, very good. There are many words start with S. So, por ser nuestro primer día, lo voy a decir en español súper rápido para ahorrarnos espacio en la explicación de por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Es importante que ustedes revisen el contenido del video después de su clase o mañana, okay? En especial en estos momentos cuando yo hago lo que voy a hacer ahorita. Okay? ¿Por qué? Pues en intermedio ya empezás a tener que articular un poco mejor, a hablar un poco mejor. Y si no tenés un modelo, pues a seguir. Sí, luego te iré diciendo qué más cosas puedes hacer para mejorar tu articulación. Okay. De momento, ni modo, hay que seguir esta trompa fea, ni modo. No queda de otro, ¿ok? So, just pay attention, ¿ok? Don't repeat, just repeat if you want, but with your microphone muted, okay? Later, you can watch the video again tomorrow and try to repeat and mimic the articulation to improve your pronunciation. Pronunciation. So you say, okay, maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers, and we don't receive takeout orders. So let's start, I repeat, so let's start with that. Yes, Carla, you are genius, genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty. That will be the new specialty of the house. One more time, really quick. Intonation. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No. The secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers, and we don't receive takeout orders.
So let's start with that. Yes, Carla, you're a genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Can you do it? Yeah, we can. Okay, yeah, perfect. So, do I have your permission to start pushing you? No. Yeah, you can. Are you sure? Okay. Yeah. Good. Okay, this is page 9. Let's go and practice the conversation. When you return, I will select two of you to do it again in front of everybody and give feedback, okay? Easy. Now this easy busy. Now you're going to be on the smaller groups. Please make sure you speak. It's too small. 22, that will work. Okay, let's go. Okay, Luigi and me, Carla. Okay, practice and Sandra. Then Luigi. Yeah? Yes. Okay, maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than that. No, sorry, that this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customer, and we don't reserve take out others. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That would be the new specialty of the house. Okay, let's see really quick. We say decoration. Decoration. Shin. Shin. Sandra, shin. Shin. Decoration. Decoration. Repeat. Education. 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 Okay, not shun. We say shin. E. Shim. Education. Shim. Education. Good. Education. Decoration. Decoration. Better. Decoration. It sounds like E. Perfect. Okay, better decoration then. Decoration then, it says. Okay, then we have to hire a person. Hire a person. Hire. Yeah, and you say sauce. You like the sauce? Tomato sauce? Tomato sauce. Got tomato it? Tomato sauce. Mm-hmm. Excellent. Keep going. Repeat. Go ahead. Repeat again. You are genius, and they will have more cheese and more sauce, and that will be the new specialty of the house. Okay. 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 Now we need to. Can you? Don't let the picture, please. Okay. Okay, thank you. Okay. Oh, just
Yes, we need to repeat the conversation. Oh, repeat. As many times as you can. Go. Okay. Yeah. And Luigi again. You are Luigi again, okay? Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire some person to make delivers. No, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers, and we don't receive takeout orders. So let's start with that. I think that is the correct one. Okay, let me just prepare. Yeah, I think that is sauce. Yes, that. Okay, so we repeat it again and switch again. Okay, I will be Luigi. Okay, once again. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. It's not enough. Okay, I think we are all back, right? We're all back, yes. Okay, so number one, we are practicing reading the conversation. Repeat, 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 repeat many times. Okay, just repeat it with your classmate. Change roles. Okay, I'm Luigi. Okay, I'm Carla. Now you are Luigi and I'm Carla. Good, let's do it again. Okay, I'm Luigi again. Now you're Carla. Perfect, let's go, let's go, let's go. Read, read, read. Okay, time's up. Oh no, let's go back. Okay, number two, we are just reading. Follow the instructions. This part, not yet, not yet. Repeat, not yet. Not yet, not yet, not yet. You got it? Not yet? Not yet. Yeah, not yet. Got it. Ready? Yeah. Ready. Yes. Come on, ready? Not yet. Okay, good. For the future, ready? Not yet. Ready. Okay. Number two, listen. Listen to this. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than the place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. Is that okay? No. No. Intonation. You are Luigi. You are Luigi, and this is a pizzeria. So let's intonate. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No. The secret is in the sauce. You see, you intonate, okay? Make pauses, relax, don't rush, just read carefully. One more time, and I'm gonna change couples, okay?
a different couple. Repeat, repeat, repeat. You only have 2 minutes this time. Let's do it. Okay, let's go, Claudia, Sabrina. Yeah, you have, or you can screen, you can share the screen. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. Hello. But cheese is better than pepperoni. Yes, too. Okay. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make delivery. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers, and we don't receive takeout orders, so let's start with that. Yes. Carla, you heard the news that we will add more cheese and more sauce. That will be the new special of the house. Okay. Let's do it again. I'm gonna Thank be you. Before you move on, repeat. Restaurant. 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 Okay. Again, restaurant. 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 Get in there. Restaurant. Restaurant. Perfect. Small. Small. Mm. Repeat with me. Okay, get some air, Miriam. Now do this. Small. Small. Better. Don't do this. No. Come on. Let's do it. Small. It's small. Mm. Small. You can do it. Okay. You can do it. You can do it. Small. It's small. Mm. Small. It's small. Mm-hmm. One more time. Okay. Here. Ready? Student. Student. Wait. Me agarro calambre. I get some air on the back. Wait. Oh, my God. Okay. Es importante que agarres aire. Esto te va a eliminar por completo agregar una E antes de la S. Agarra aire y lo vas soltando poco a poco. ¿Ok? No, olvídate de la E, sino que en un solo. Hay muchas palabras que empiezan con S. Student. Ok. Student. Enfoquémonos en cerrar los dientes de un solo. Primero los dientes cerrados antes de hablar. Okay. Got it. Stay. Stay. Good. Small. Small. Oh. Again, small. Small. No. Close your teeth. Small. Close your teeth. Okay. Small. You got it.
Así, enfócate en cerrar los dientes primero antes de soltar el aire. Good. Uf, good job. Secret. Secret. Cheese. Alexander, cheese. Cheese. Oh, cheese. Cheese. Ah, cheese. Okay. Cheese. Cheese. Got it? Sauce. Okay. Sauce. Sauce. Okay. Sauce. Tomato sauce. Tomato sauce. Tomato sauce. You got it? Don't say tomato. Sauce, you say sauce. Do it one more time. Correct these areas. One, two, three, go. Okay. Let's start with Dan. With Dan. Yes, Carla. Yes, Carla. You are genius. Then we will have more cheese and more sauce. And it will be the new specialty of the house. Okay, thank you. Excellent. Ooh. Change again? Moreover, yes. Repeat, repeat. Again. Thank you. Thank you. Thank you. Better. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mm-hmm. you. Okay. Got it. Okay. I'm Louis. I am Louis. Okay. Yeah. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria, and they had more beautiful decorations than this place. We also need more rooms for more tables, and we have to hire a person to make delivers. No, the secret is in the soul. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers, and we don't receive take out orders. So let's start with that. Yes, Claudia, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty for the house. Okay, perfect. And I'm Luigi and you, Carla. Okay, yeah. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Okay, let's do a little push-up session, okay? Let's do some push-ups. You know what is push-ups? Pressure. Like a pressure. Case, no. Push-up. One, two, push-up. Exercise. Three. Ready? Okay. Let's do some little push-ups. Jocelyn Esmelda Rivas Abarca, say here. Here, teacher. Excellent. Hey, that's couple number one is Jocelyn and Ada Susana, say here. Yes, teacher. Excellent. That's couple number one.
Let me get another couple to practice really quick. Alan Christopher. I'm here. Excellent. And just one more. Oh, 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 Sandra Elizabeth. Say here. No, Sandra Elizabeth. Yes, perfect. Okay. Yes. Good. Ready? Ready. Okay. So, first couple, 1, 2, 3, Jocelyn couple, go. Teacher, sorry, can you do me a favor? Can you share the conversation for me? Yes, Ben, right now. Thank you. You're welcome. I appreciate it. You're welcome. Don't worry. Okay, so ready. 1, 2, 3, give me a second. I have to show the video panel so I can see your mouth as you speak because I'd like to see your articulation. Everybody else, pay attention to the pronunciation. 1, 2, 3, action. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They had a more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the stock. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer the table reservation for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Thank you. Thank you. Good job. Okay. Just for a minute, go to your chat in Zoom. Great job, girls. Great job, girls. Good intonation, a little bit. Yeah, well, for a regular natural speaking, yeah, that was good. Very good. Great job. Now let's improve these areas. Okay. We have some areas of improvement, not mistakes. Areas of improvement. Repeat. You say restaurant. 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 Very good. Restaurant. Okay. You say small. 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 Okay. Error común, perdón, un área de oportunidad muy común en todos los estudiantes, aún desde básico, es que creen que hay una E antes de la S porque no estamos acostumbrados en el español a decir palabras que empiezan con S. ¿Cómo corrijo esto, teacher? Súper rápido. Agarra aire. Primer paso, unir los dientes. Enfócate en unir los dientes mientras soltás el aire. Así. Student. Luego abrís la boca, por supuesto. Student. Stay. Speak. Stop. Stop. Small. 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 You got it? Hoy sí. Cierro los dientes primero antes de soltar el aire y ya corregí la. Small. Very good. Small. Good. Small. You got it. Next word. Higher. 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 Lo mismo, agarro aire, es gutural. Hotel. 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 Higher. Higher. But higher. Honest. But honest. Honest. La H en honesto es la única que no se pronuncia. Ok. Higher. Ok. Higher. Otra. Reservations. 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 Es una E. Pero, teacher, yo digo que dicen reservations. Sí, ahorita decir reservations, ya cuando se te suelta la lengua un poco más, vas a sonar como O. Reservations. Reservation. Repeat, vacation.
Vacation. Okay. Education. Reserving. Education. Shin, 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 shin. You got it. Okay, it's not chin, it's shin, shin. Perfect. Next couple, Alan. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer. But cheese is the better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or the sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers, and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla. You're a genius. We will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay. Excellent. Okay. Main area of opportunity. Final sounds. Final sounds. It's plural. So we get more customer. So we get more customers. So we get more customers. Okay. I'm not sure the final sounds are very important. Okay. Our restaurant is too small. Second one, you join the sounds when there's a vowel and a consonant. It's too small. It's too small. It's too small. It's too small. Don't make a pause. It's too small. It's too small. Too small. You got it? The restaurant next door. Next door. Repeat, door. Okay. Door. Yeah. Door. Is, you say bigger. Is bigger. Yeah. Okay, remember bigger. Yeah. Okay, yeah. Reservations, reservations. 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 Better. Excellent. Okay. The reservations. Good. And finally, many of you were reading specialty. Repeat, specialty. Specialty. Okay, that will be the new specialty. The new specialty. The new specialty. Got it, Roberto. Very good. Okay, let's move on. So I'm going to make you some questions now. Second part of this reading. Huh. What are the answers to these questions? Cheese is better than. Better than. Oh, better than pepperoni. Better than pepperoni. Okay, you say better than pepperoni, right? Yeah. Okay, yeah, cheese is better. Oh, sorry. So you say better, and then you say then. Pepperoni. Okay, the restaurant next door is bigger than pepperoni. Oh, bigger. Bigger than. Then our pizzeria. Okay. They have more beautiful. More beautiful is not gonna fit. It's not gonna fit. Hold on. So they have bigger decorations? What? More beautiful. More beautiful. Okay, more beautiful decorations than this place. Than this place. Okay, so notice the difference. More beautiful decorations than this place. Okay, now let's match the. Well, we're going to jump this exercise to do it later, okay? I want to go straight to the grammar. What's the grammar today?
Okay. Comparatives. Adjective. Comparative adjectives. Okay. Adjectives. Okay. Can somebody explain me really quick? When do we use comparisons in Spanish? When you need to compare some things better than other ones. How many things? For example, characteristics. Object. No, I'm saying how many things can I compare? Two. People. Two things. Person, things, animals, objects. Yeah, objects, but two, right? The places. You compare two? Yeah. Yes. Yeah, in general, you always compare two things. How do you do it? Okay. If you notice the examples, you can modify a verb. I'm sorry, an adjective. You can modify adjectives. These are not verbs. You can modify adjectives. Give me 1 second. I don't have it here. Where's my adjectives list? No, it's not on this computer. Okay, I don't have it on this computer. I just have the homework, list of verbs, and I don't have the adjectives on this computer. Okay, so how do we do this? Let's read really quick. When the adjective has one or two syllables, make the comparative by adding ER to the end of the adjective. Then we always use then, okay? In comparisons, we always use then. If I say big, but this is an exception. Big, bigger than, and that is a rule. Bigger than, okay? Now be careful because some comparisons, if the adjective is a one syllable verb, one syllable, big, okay? You double the G, the consonant, and you add ER, bigger, okay? Good? Good. The rule is consonant, vowel, consonant. Again, consonant, vowel, consonant, big, then bigger, okay? Of course, you will always say then. You always have to say then. For example, Miguel Angel is bigger than Fernando. Can I do that? Yes. No, no. That's He's rude. Older. That's rude. I'm saying that Miguel Angel is like really fat. You know, he's big. No, don't do that. Okay, he's taller. Taller. Okay. Older. What other adjectives do you know? Older. Old, older, very good. Do I double the D, old? No. No, right? I don't double the D because consonant, vowel, consonant. Repeat, consonant, vowel, consonant. Vowel, consonant. Just remember that. Okay, that's easy. In general terms, you just add ER, okay? Cheap, cheaper, fast, faster, tall, taller, and so on. Give me more examples of adjectives that you remember. Easy. Easy? Easier. Easier. What happens with that? Okay. You remove the Y. If the adjective ends with a Y, I'm sorry, it ends with a consonant Y, repeat, consonant Y, you remove the Y, bye-bye Y, and you add I-E-R, easier. Easy, easier. Easier. Exceptions. Exceptions, you have good, becomes better,
Can you see? Bad. No. Good, better. Excellent. Bad becomes? Worst. 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 Are you sure? Yes. Uh-huh. Okay, yeah. Worst. I'll follow you. Mm-hmm. Okay. Okay. Yes, it is worst. Worst service. Okay. Is there another exception? More expensive, the most expensive. No, 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 no. That's superlative, honey. No. Comparisons. Yeah. Is there another exception or is it just good and bad? Okay, find out. So good is better, bad is worse. The structure changes. The structure changes totally. Now, if the adjective is more than two syllables, okay, you add more before the adjective and then after it. Okay, repeat, Jocelyn, I think, who said the adjective? Beautiful. I didn't, but I can do it. Yeah, you said more beautiful then. Nicole Kidman is more beautiful than Salma Hayek. Yes, she is. Yes, she is. Okay, Captain America is more handsome than Thor. Yes. Girls? Yes, of course. Yeah, okay. Cristiano Ronaldo is better than Lionel Messi. No, he's not. Come on, no. Yes, he is. I don't like football. I don't like football. Wait. Yes, he is. Yes, he is. I don't like football. Don't worry. I'm not a football fan. I like football, but I'm not a fan. I'm not a fan. Okay. So, more beautiful, more expensive, more extends. What is more extends? English or Spanish? Spanish. There are more words in Spanish than English. There are more words in Spanish than English. That's why Spanish is more difficult than English. Okay? You, tú, usted, ustedes, vos. All of that means you. Okay, in English, you. Got it? So that's why it is difficult. Okay. Questions. More adjective than. Questions? No questions. Are you sure? Okay. So let's go on your notebook. Take out your notebook and do this. You have the adjective in parentheses, okay? Make it a comparison between the two objects. Go ahead, on your notebook or your book if you print it.
Teacher, I have a question with the, yep. The statement five. Fifth statement, their service is? Faster doesn't have more than two syllables. ¿Cómo se dice? Syllables. Maybe they were, you know what? They were trying to use a quantifier. So surprise me. Just like okay. Just like Ego said to Ratatouille, surprise me. Mm-hmm. What quantifier would you use? Let's see. Only one. Ready? It's too much? Too much? Faster? It's much faster than. Okay. It's much faster than. Okay. The restaurants we went to last week. Their okay. Service is much faster. Yes, guys. You can use quantifiers. Very good. Okay. Let's go with number two. What is it? Everybody. Everybody. Beverages. I'm not saying yes, I'm saying beverages. Just beverages. Their beverages are cheaper than the ones from Tarbox. Okay. Next, Carolina Yvette. Number three. French restaurants are more romantic than fast food restaurants. Perfect. Got it, guys? Very good. William Alexander, number four. The buffet at mine, this restaurant is more complete than chains. Good job, man. The buffet, say buffet, not buffet. Okay. The buffet at Ming Li's restaurant is more complete than chains. Perfect. Do you remember the possessive nouns? Apostrophe S, don't forget that and apply it. Isela Liliana, their service. I think that is a six, right? But I'm not sure or about the correct. It's fifth, it's the fifth one. Oh well, we made it. I'm sorry, yes, we did it. What am I saying? Sorry, number six, the ambience. Yes, I'm not sure about the correct response of this one. Okay, who's got it? Good, thank you. Not a problem. Who's got it? Miriam, Carolina? The six? Yeah. Yeah, this is the ambience in JB's kitchen is more appealing. Then the food they sell. Perfect.
is more appealing than the food they sell. It's more appealing. Remember, more, adjective of more than two syllables, and then. So again, I'm just going to write it so we can finish this topic. More appealing. Do you understand what is appealing? Yes, more attractive. More attractive, that's right. Another synonym, very good. Then, more appealing than the food they sell. Okay, I send you a lot of surprises to your WhatsApp so you can practice, okay? Have more vocabulary. Okay, ahí hay un listado, hay un archivo que se llama Homework Basic One. Es un ejemplo nada más. Todos los tiempos gramaticales que ustedes ya hayan visto los pueden aplicar siguiendo ese ejemplo, así con los colores, hacer positivo o negativo. Pregunta si aún te cuesta la gramática, eso te va a ayudar mucho. Esa es una tarea de un día nada más, el ejemplo. Arriba hay como ciertos ejemplos de cómo organizarte, porque lo primero, señores, es la disciplina. Hacer lo que tenés que hacer, cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer. Hacer lo que tenés que hacer, cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer. Aplicas en tu vida y te va a cambiar por completo. It was my pleasure to be with you tonight. I'll see you tomorrow at 8 p.m. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Sure, present, present. Thank you. Alexander de Jesús Sánchez Soto. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Carlos Armando Duarte. Claudia Marisela Solano Crespín. Present, teacher. Elvin Arcides Aguizabal Martínez. Yeah, present. Thank you. Fátima Ifigenia López Ramos. Present, teacher. Oh, good. Perdón. ¿Se podría quedar ahora de 10 a 10 y 10, Carla? Oh, perdón, Fátima. Sorry. Yes. Ok, bien, entonces ya no nos quedaríamos con... Se me perdió. Oh, José Antonio. Ok, me quedaría con Fátima, ¿ok? Ok, good. No problem. Gisela Liliana Miranda Espinosa. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Hola, Carla Yanet. Teacher, I think you skipped my name. Ready? José Antonio Cubillas Hernández. I'm Fernando. Oh, sorry, Fernando I Ernesto am. Cosme Morales. Yes, I am after of Fátima. Present. Thank you. Okay. Carla Yanet Amaya Herrera. Miguel Ángel Paz Landaverde. Miriam Carolina Mozo Valdés. Valdés. Present. René Alfonso Madrid Escalante. Y lo voy a presentar. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Roberto Luis Umaña Orellana. Present, teacher. Sabrina Mabel Latín Castro. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Jocelyn Imelda Rivas Abarca. Present. Alan Christopher Abrego Brizuela. I'm here. Carolina Ivette Romero Avelino. I'm here. Hey, good. Okay. Johnny Vladimir Portillo Chávez. Present, teacher. José Alfredo Sandoval Sarabia. José Ángel Martínez Hernández. Juan Carlos, Juan Marcos Guzmán. Present. Thank you. Bien, chicos, les veo mañana a las 8. Por favor, seamos puntuales. Se han perdido los que no estaban de mucho. Ya les voy a enviar el link al chat para que ustedes puedan volver el video, en especial en las partes en las que hay que leer, ¿no? Para mejorar nuestra pronunciación, ¿ok? I'll see you tomorrow at 8 o'clock. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Okay, Fátima. Teacher,
Yep. Teacher, Carolina. I have a question. Yeah. Yeah. In the previous, when you called me, I couldn't say present because I have present because I have a problem with the connection. You were having problems with the connection. Okay. Don't worry. I got you. Okay. Take care. Okay, Mrs. Lopez, you were late. Hello. Yes. What happened to you? We are eat lunch and family. Oh, really? Yeah. Okay. Una celebration. Okay. Bien, no se preocupe, vamos a pasar al español un ratito. Yo necesito saber, en realidad, si usted tiene alguna duda con el inglés. Una pregunta, ¿ya se unió al grupo de WhatsApp? Yes, sí, teacher. Ah, pues sí, entonces ya recibió todo eso que les acabo de enviar, material que les acabo de enviar, eso es opcional, pero es para su ayuda, ¿no? Pues cuénteme entonces, Fátima, ¿ya ha estudiado inglés? ¿Es su primera vez? ¿O qué tal? Es la primera vez. ¿Primera vez? Ok. Uh-huh. ¿Y se hizo el examen de nivelación? No, he estado en los 6 meses con lo que... Ah, perdón. Entonces viene desde el básico 1. Ajá. Ah, súper sí. Bien. Ok. Uh-huh. ¿Y si eso hay varios del grupo? Algo. ¿Hay bien, varios? Algunos. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, que siento que me cuesta como pronunciar y como... entender algo. ¿Estructurar no le cuesta? Sí. Un poco. Vaya, fíjese que ahí les envié una un ejemplo. Ajá, es un ejemplo de cómo yo puedo adquirir rápidamente las estructuras gramaticales. Bien sencillo, hasta risa, ¿eh? Creer que eso va a funcionar, pues funciona. Al menos en mi experiencia ya de 7 años, créame, funciona. Parece algo de verdad risible estar haciendo esto todos los días para poder mejorar la gramática, pero sí funciona. ¿Por qué? Porque estoy jugando con mi inconsciente. Si yo de verdad sigo esto al pie de la letra y agarro un verbo con su significado y le pongo color al significado o a la palabra en inglés, agarro una palabra relacionada al verbo, ojo, ¿ok? Igual manera, la resalto, lo que me llame más la atención, ¿ok? Y empiezo a ser positivo, negativo, pregunta. ¿Cuál fue el último tema gramatical que recuerda? ¿Del módulo anterior o lo que hayamos visto? El past. ¿El past? ¿Simple past? Uh-huh. Ok, entonces lo puedo hacer en pasado si sentí que me costó. Okay, she worked in the morning schedule. She didn't work in the morning schedule. Did she work? Ya. Ya llevo una. Dice positivo, negativo, pregunta. Paso a la siguiente. Agarro otro verbo, otra palabra relacionada a ese verbo. Y empiezo otra vez. Cambio el sujeto. Ok. Y hago positivo, negativo, pregunta. Agarro otra palabra y otra vez. Positivo, negativo, pregunta. Y así voy hasta tener 5. ¿Por qué 5? Antes lo hacía con más, ya lo he hecho con menos, pero 5 es como la tendencia de los alumnos a poder practicar algo y aprenderse por lo menos 2 verbos diarios. Funciona. Inconscientemente, claro, no me quedo solo con hacer las líneas, ¿no? Me voy al traductor de Google y copio esto, lo meto en el traductor y empiezo a escuchar y a repetir, She speaks British very well. Y ahí voy. Poco a poco, con paciencia, sin desesperarme. Este módulo tiene, este programa cuenta con 18 módulos. Ok, so, muy bien. Es de aplicarse, tiene bastante tiempo. Sí, ponerse las pilas, le recomiendo mucho, Fátima, a este módulo porque... ya viene un punto, les decía yo antes de que usted entrara, en el que ustedes tienen que desarrollar su pensamiento crítico. O sea, generar sus propias ideas. Ya no se trata solo de leer un contexto, no. Dar mi opinión personal. Y pues
construir pensamiento no es tan fácil, ante todo cuando se está aprendiendo otro idioma, ¿no? Uh-huh. Sí, so, eso es lo importante. Ahora, dentro de su experiencia como estudiante, ¿qué ha sentido que qué necesita? O sea, que usted diga, híjole, es que con esto topo. O cuando lo ve, dice, ay, no, estoy otra vez con esto. Como... ¿cómo pronunciar a veces unas? Las palabras, ajá, no... Ajá. La pronunciación, siento que sí. Perdón. Hay dos maneras de atacar eso, bien fáciles. Okay. La primera... Hay una página que se llama Ron Chang. Ahorita le envío link. Lo que le voy a enviar es un index, un índice, siempre me olvido cómo decir eso en español, un índice de diferentes audios. Ok. Ahora, esa página está enriquecida de audios, 250. No discrimine, agarre cualquiera. ¿Ok? Primer paso, abro cualquiera de los links. Abro el siguiente link, porque son dos index. Dentro de ese link abro uno. Y me va a aparecer el audio y toda la letra del audio. Es decir, son conversaciones entre dos personas. Todo el audio, las letras del audio me van a aparecer ahí también. Regla principal, yo no hablo español. Yo no quiero saber español. Yo quiero mejorar mi audio y mi speaking. So, le doy play, después de haber escrito el audio aparte o haberlo impreso, le doy play y empiezo a escuchar y los primeros 2-3 días, boca cerrada. ¿Ok? Leyendo. Mi cerebro tiene que adaptarse a lo que ve en inglés. Porque el problema uh-huh. principal es que usted está leyendo ahorita y lee, por ejemplo, restaurant. Es mal. Gire. Y el cerebro se va a dar duro por querer pronunciar porque eso ya lo vio. Ya vio cómo uh-huh. se pronuncia la I, la E, las vocales, ante todo. Ya, entonces, no, y se vuelve loco porque no hay una palabra en español que empiece con S. Entonces, como uh-huh. sabe que la E, C, se llama E, C, dice small. O es mal, ¿ya? Entonces es más difícil. Primero hay que adaptar el cerebro y ponerle el audio y que lea, a ver, baboso, ¿qué me dije? 3 días después, le aseguro, sucede 2 días, si usted se aplica y todo, su cerebro ya va a estar adaptado y entonces ya puede empezar a decirle a la boca, ok, le dice el cerebro, abrite, dale. Empieza, small restaurant, restaurant puede ser el principio. Pero tras escuchar muchas veces y si es posible dormirme con el audio, porque se pueden descargar algunos, ¿okay? Se puede, claro, todo depende de la perseverancia, la disciplina que uno tenga para hacer las cosas, right? Ok, teacher. Uh-huh. Regla principal, no traduzco, lo traduzco hasta el último día y puedo hacer lo mismo con canciones. Canciones tranquilas, no Eminem, Snoop Dogg, no, nada de eso, okay. ¿Ok? Una canción a la semana y hago el mismo ejercicio hasta que se me quede la pronunciación, ¿ok? Ok, teacher. Good. Cualquier cosa estoy a la orden, ahí estoy en el chat si necesita algún consejo, ¿ok? Bueno. Good night. Teacher. Good night.